Never to tell a man he has una verga pequeña. No more cards game. He's up there, friend. A ver, hijo de hombre, man. Sometimes in the service of what is right. Le vio el trasero. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos de vuelta con Red Dead Redemption. Como pueden ver, ya avancé un poco en la historia desde el primer gameplay que jugamos en vivo en el canal. La verdad es que ya me acostumbré un poco más a los controles y todo esto, entonces ya sé un poco mejor cómo se maneja. Y bueno, por ejemplo, ahorita esto es de las patrullas nocturnas. Está padre porque tienes que seguir al perrito, entonces como que el perrito es tu compañero y así. También ya hice toda la primera parte del juego, creo. Todas las misiones, por ejemplo, con la chava esta del rancho. Y aquí en México apenas estoy llegando y ya hice... La única misión que ya hice aquí fue en Chuparrosa o Chuparrosa. En Chuparrosa con el Landon Ricketts. México ni se diga, creo que ha sido mi parte favorita, los diálogos, la música de fondo y todo lo demás. Está muy muy bueno. Hay que ayudar a una señora. I couldn't just pass by and let him kill you. ¿Qué? Al menos todo lo que ya pude recorrer y dar vueltas por aquí. Se me hizo muy bueno. Y bueno, por ejemplo, ahorita lo que quiero hacer son las misiones de Landon Ricketts. Y también hay una en escalera o por arriba de escalera. Y aquí hay un ladrón. Le di en los huevos. Pero no se murió, ¿eh? No se murió. Entonces voy a lazarlo. Porque si los lazos te pagan más. Entonces. No, hombre, mano, gracias. Ya lo mataste. Y bueno, ahora sí, solo le cambié el off-nail. Yo le puse el poncho para estar acorde con México y vamos a empezar la misión. Con unos pesos podemos retirar a mi cuarto y conocernos mejor, ¿eh? No me... No tengo nada. Gentlemen, gentlemen, I thank you. Oh, yeah. Hey, Mr. Marston, how you keeping, sir? Just fine, thank you. And you? Oh, very well, sir. London Ricketts. Ese es donde my wife died. Unlucky in love. Lucky in cards. Garzon, champagne for everyone. Keep playing, Mr. Ricketts. Oh, I'm sorry, Herr Muller. I'll keep playing you in servitude for the rest of your life on Earth, if that makes you happy. Yes, I shall indeed, sir. Well then, your deal. Oh, Marston, would you like to join us? I don't think so. I'm just gonna have a drink. Oh, come on. Sit down. Sit down. Okay, then. No, no me acuerdo. ¡Namakshon! Tiene una carta en la pierna. El Landon Ricketts. Si cada ronda comienza con una apuesta ciega, la persona de la izquierda del repartidor debe apostar la mitad de apuesta mínima. La ciega grande. ¿Qué? Bueno, ahorita. Están apostando, no sé. Now I need two pairs of eyes. Muller, we might have to send you off prospecting for more silver soon. ¿Qué hago? No sé, que no tengo idea de qué estoy haciendo. Pero bueno. No sé, solo sé qué pasa. A ver, el ganador de la ronda combina sus dos cartas con las cinco cartas para crear. ¡Gané! ¡Excelente! Bueno, ya. Solo una, no quiero más. ¿Qué tal si pierdo? No hay que tentar a la suerte. That's enough for me. I'll take a whiskey. Adiós. If you're buying, Muller, that's me out. Muller, ¿cómo está? You fucking cheat! ¿Yo por qué? Excuse me? You fucking looked in my fucking cards, you fucking cheat! Pero si ya now, me Herr Muller,
Let's calm down. There must be some mistake. There's no mistake. Your Yankee friend here is a fucking cheat. Easy there, German. Calm yourself down. Oh, yeah. You know exactly what you did. Nada. Gané. Yeah, I know exactly what I did, friend, which was nothing. Exactly. Now, I'd prefer it if we could all play a friendly game and no one get hurt. You planted this guy, Ricketts. Now, why would I do that? I've already beaten you. Now, calm down and no let's finish perder. The game. Los alemanes están perdidos. No more cards game. Uy. He's up there, friend. No, no, no. Dun, dun. Dun, dun. Tiene algo, tiene un nombre, ¿cómo se llama esto cuando todos sacan y se apuntan? Pero no me acuerdo. Sale mucho en las películas. An impasse. We could all die here and now. I'm not fighting you, Ricketts, but the Yankee him I don't like. He's done you no harm, Muller. He's done me no good either. Outside, winner takes the pot. The winner will take what he wants. The other man will be in no position to argue. Sanchez will be my second. As you wish, Jeremy. Sanchez. As you wish. Y ahora aquí. Era con click. Bueno. Creo que sí. ¿Ya? Ah, sí, sí. Cuando queda amarillo. ¡Pícale! ¡Pícale! ¿Y aquí qué le tenía que darle la mano? Manches, ya le piqué de... Para, dispara. No, hombre, mano. We've earned ourselves a drink. I think Mr. Muller's buying. You, the man they call Marstency. You like killing? Watch me cut her throat. Nice friends you got here, Mr. Ricketts. Tú y yo, Marston. Peleamos ahora, We fight now. Alguien. Y ahora, ¿por qué otro duelo? O sea, ¿yo qué tengo que ver? ¿Qué culpa tengo yo? Pero bueno, en la cabeza va que se aquiete. God, can a man enjoy a drink? Come on, smoke these bastards up. There they are. El cantinero mafioso. Well, partner, I think we can safely say this poker game is over. Well, I must say, you tourists certainly bring peace and prosperity to this land. Then again, I doubt Muller will be missed. He wasn't much of a poker player. Ahí nos vemos, Landon Ricketts. What you got on, your friend? La señora, no. And then Jenny dice, I'm afraid I'm a married man. O algo así. Dice que es un hombre casado. Yo, no, hombre, man, no, yo no caigas. No seas de esos. Pero bueno. Leader, fella you probably heard of. Anyway, he more or less lost his mind, went and shot a bunch of people unfair-like. I got shot in a robbery. They left me, and I left them. Well, that's how it goes. Me cae bien el Landon Ricketts. El señor del bigote. Already had me a woman. Got me a farm. John Grant. Then I got me more trouble. Sure. Been sent to track down the men I used to run with. Track them, kill them. El Javier. Well, if you don't, someone else will. El Bill. There's no escape. ¿Quién Look más at me, está I spent 25 years killing men. Look at me now, sitting around here like some low-rent would-be messiah. We're relics. Come on, have yourself another drink. And let's wallow in self. Sounds like a plan. Your health. Mr. Ricketts! Mr. Ricketts! Thank the Lord I have found you. And you, Mr. Marston. Mr. Marston. Sit down. You all right? I'm well, sir. But Allende is sending more men to the death. Prisoners who have not been tried. A prominent writer, Castilla, and a local official whose only crime was not putting the small holders on the street when they were late with taxes.
no sé. Rogers and government officials. For once, I agree with Allende. Some men need to be killed. Mr. Ricketts. I was just joking. Where are they? Out near Escalera. Let's hang up our self-pity and go shoot ourselves some bad guys. No, my mind. It'll be all right. Pero dígame dónde está el Javier. Thank you. Escuela. Both of you. ¿Ya qué? Now we'll handle it from here. I know you got other matters to attend to. It's been nice riding with you, Mr. Ricketts. And you too. You took me back to another time. Talk to Louisa. She'll help you, and she's well connected in that other land. I hope you find what you're looking for, Marston. You know what I'm looking for. Javier Escuela y al Pi. If you say so, Marston. If you say so. Bueno. No, hombre, pues sí, ahí estaba el camino para pasar. Pero bueno, ahora hacerlo de escalera. What do you want, gringo? Gringo. What are you doing here? Have you heard? There's a war going on. My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander? You want to talk to my boss, gringo? I guess. Because I'm not good enough for you? No, sir. You think you're better than me? You come to my country. My poor little country. And you think you can be friends with the president? No, sir. So I'm sorry, sir. Things must have come out wrong. Maybe you can help me. You'll be sorry, friend. Relax! I mean, relax! Sure. Somewhere between a threatening stare and the soldier's arm to the teeth. Yeah. Yeah, you had me. Welcome to Mexico, amigo! Amigo. Let's come eat, drink. And then we'll talk. My name is Capitán Vicente de Santa. John Marston. My country Juan Martín. Is in pain, John Marston. Terrible pain. The rebels have seized the people by the throat LGBT. And destroyed a way of life. I'm no politician, sir. And I am a soldier, tequila. But we are both beholding to our time. A brave man, perhaps you've heard of him. Coronel Allende. He's trying to preserve the order in our province. To keep our civilization alive. It is tough. The people are confused and usually swayed. Sometimes in the service of what is right. Le vi el trasero. No. I also am no moralist, sir. I wish I enjoy your feelings. Mr. Mark. Y bueno, gente, en esta misión prácticamente que tenemos que cuidar de un tren que no nos lo destruyan, pero es demasiado larga, así que no se las puse. Y ya después desbloqueamos las demás. Y bueno, gente, para que no se me aburren, lo voy a dejar hasta aquí por el video de hoy. Avancé bastante por estos rumbos mexicanos en la primera vez, así que ya veremos qué nos prepara el futuro con las siguientes misiones. Entiendo que también hay nuevas que van a salir con Luisa debido a que la ayudamos en la vez pasada. Así que ya veremos. También me encontré con el señor misterioso por aquí. Y también ayudé a unas monjitas. Así que estaremos viendo qué cosas nos salen nuevamente. Les recuerdo suscribirse y dejar su like. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video próximo de este gran juego. Y les dejo por aquí estas sugerencias de videos que les puede gustar. Nos vemos ahí.